Y bienvenidos a este encuentro literario, a este debate que tiene como motivo central la celebración del día 10 de junio, el Día de Portugal, en la comunidad de Extremadura. Este es un debate literario, un encuentro organizado por la Junta de Extremadura a través de la Dirección General de Acción Exterior y el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, a los cuales pues agradezco en mi nombre y en el de los dos restantes participantes, los escritores Lidia Jorge y Juan Ramón Santos, pues agradecemos la invitación para compartir este tiempo con todos ustedes. Hay ahora mismo conectadas pues casi 60 personas, nada más empezando esta sesión, se irán incorporando más a lo largo de la misma. A todas ellas les damos las gracias por estar aquí. Es un placer podernos encontrar alrededor de Portugal, en Extremadura, aunque sea en este formato virtual, algo extraño, ¿no? Pero bueno, es el que tenemos a nuestra disposición en este momento y tenemos que sin duda alguna, aprovecharlo al máximo. Quiero también agradecer la colaboración de AUPEX, que es quien sirve todo el protocolo informático para poder llevar a cabo esta reunión, en especial al técnico Rubén Mancera, que aunque ustedes no lo vean, está por detrás de todas estas imágenes, por detrás de nuestra voz, de nuestro sonido, está él manejando los hilos, como dice el tópico, aunque estos hilos pues sean ahora hilos virtuales. El 10 de junio se celebra el Día de Portugal, que es también el día de Camões, de Luís de Camões, y el día de las comunidades portuguesas. Es decir, se celebra una conmemoración que son algo así como tres conmemoraciones: Portugal, la identidad, la patria; Camões, la lengua, el vehículo de cultura; y las comunidades portuguesas, la pluralidad, de alguna forma, de todos aquellos que comulgan o que se aproximan a esa patria y a ese vehículo de identidad que es la lengua y la cultura. Y nosotros, desde Extremadura, en la frontera con Portugal, nos sentimos también partícipes de esas comunidades portuguesas. Somos, en cierto modo, también parte de esas comunidades. Y por eso, pues en Extremadura, desde la creación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad, se estableció que el día 10 de noviembre, perdón, 10 de junio, fuese conmemorado, al mismo tiempo que se conmemora en Portugal y en otros lugares, pues también aquí se hiciese una programación que sirviese para acercar la realidad extremeña a la realidad portuguesa y servir de puente, de bisagra entre dos culturas que, si bien se dice que durante mucho tiempo han vivido de espaldas, sin hacerse caso una a la otra, o relacionándose solo para tener, digamos, pues contactos mal avenidos, pues yo creo que realmente si nos atenemos mejor a la realidad, si buscamos más en la historia, si indagamos en todo esto, pues podremos encontrar que Portugal y España han estado siempre conectados y siempre ha habido pues el deseo de conocerse más y mejor. Siempre ha habido una especie de voluntad inequívoca de mirar, aunque fuese a veces de reojo o a veces con recelo, a la realidad de aquellos que estábamos unos al lado de otros, con muchas cosas en común, pero afortunadamente y felizmente con muchas diferencias. Porque solo a partir del reconocimiento de esas diferencias, pues podemos realmente amar y conocer a nuestros vecinos. Yo quiero agradecer una vez más también la presencia de los dos escritores que tenemos aquí, dos buenos amigos, uno en Portugal, Lidia, que nos hablará desde Algarve, a la que ahora presentaré, y Juan Ramón Santos, extremeño de Plasencia, a los cuales pues doy también la bienvenida a este encuentro. Y quiero también animar a todas las personas que están participando, que ya son casi 70, pues a que participen, a que aprovechen la oportunidad, es decir, a que formulen preguntas. Este es un encuentro, como lo es también la propia literatura,
que solo tiene sentido si alguien escucha y si alguien interpela, si alguien participa. Los buenos libros los construyen los autores, pero los completan los lectores. Y este debate, pues, tiene también esa vocación de querer que las personas que están al otro lado del computador, del ordenador o al otro lado del teléfono móvil puedan también participar. Por todo ello, pues les animo y os animo a todos a que participéis formulando preguntas. Tras las primeras intervenciones que haremos de nuestros dos invitados, a través bien de la fórmula final de levantar la mano, hay una opción que se llama así, levantar la mano, o a través del menú de preguntas que encontraréis en la plataforma y que os permitirá, pues, tener la oportunidad de formular preguntas a nuestros autores, preguntas que irán apareciendo y que después yo introduciré en el debate final. No perdáis esa oportunidad. Es un honor y un placer tener aquí a nuestros dos autores y creo que vale la pena, sin duda, no quedaros con ninguna pregunta en el tintero, nunca mejor dicho. Presentar a Lidia Rorre es para mí un placer muy, muy especial porque, entre otras cosas, pues la he presentado ya en más de una ocasión, tanto en Portugal como en España. Creo que más veces en Portugal que en España. De hecho, juraría que a lo mejor es la primera vez que voy a hablar con Lidia en castellano, en español. Creo que siempre nos encontramos, o casi siempre, en tierras portuguesas, o si nos encontramos en España. El año pasado estuvimos juntos en Sevilla, en la Feria del Libro, dedicada a Portugal, y también, pues, hicimos las intervenciones en portugués. Es un placer enorme, es una persona que admiro y estimo de una manera, diría, superlativa, por decirlo con una palabra de cinco sílabas, para darle importancia al acto, y lo digo de corazón. Es una de las autoras, de mis autoras de referencia, y es una de las autoras fundamentales de la literatura en lengua portuguesa, no solo portuguesa, sino en lengua portuguesa, del último medio siglo, de los últimos 40 o 50 años. Es una autora polifacética, ha escrito novelas, cuentos, poesía, ensayo, teatro, literatura infantil, es decir, ha escrito un poco de todo. Aunque verdaderamente digamos que aquello que la convierte en la autora que es, en una de las voces imprescindibles de la literatura en lengua portuguesa actual, son probablemente sus novelas. Algunas de las cuales, muchas de las cuales forman parte, yo diría, del imaginario colectivo de Portugal. Yo no imagino Portugal sin las novelas de Lídia Jorge y no consigo comprender Portugal y la historia de Portugal de las últimas décadas sin la voz de Lídia. Me parece una autora con una lucidez extraordinaria en sus obras. Dueña de una literatura que es, yo diría, testimonio de bastantes de los acontecimientos históricos fundamentales de Portugal y de la presencia de Portugal en el mundo. Y pienso en África, fundamentalmente, con el telón de fondo de la memoria y de la importancia de contar y de trasladar esa memoria. Es decir, los libros de Lidia nos hacen conscientes del poder de las narrativas que se construyen en la historia por los vencedores y los vencidos y del compromiso del autor con esa posibilidad de participar y de desmentir esos textos. Lidia ha recibido algunos de los premios literarios europeos más prestigiosos, pienso en el Jean Monnet o pienso en el premio de la Fundación Günter Grass. Es autora de títulos, y voy a citar apenas algunos de los traducidos en castellano, fundamentales. La Costa de los Murmullos, un libro esencial para conocer, pues, la realidad del Portugal colonial y de toda la historia que después conocemos, adaptada al cine por Margarida Cardoso. El Día de los Prodigios, hasta un libro reciente que voy a mostrar y que recomiendo muy vivamente, que se titula Estuario, traducido por una profesora extremeña, por la profesora
María Jesús Fernández, de la Universidad de Extremadura, y publicado por una editorial madrileña que se llama La Umbría y la Solana, que es la primera editorial española que tiene una colección dedicada íntegramente a autores portugueses. Y como tal, pues me parece importante reseñarlo también aquí en el día de Portugal en Extremadura. Presento también a Juan Ramón Santos. Voy a presentar a nuestros dos invitados y después ya empezaremos a debatir y a dialogar. Juan Ramón Santos, como he dicho, nació en Plasencia. Es un autor más joven que empezó a publicar, salvo que me equivoque y él me corregirá, ya en el siglo XXI, en la primera década del siglo XXI. Juan Ramón es autor de. Empezó escribiendo o publicando cuentos. Después ha transitado otros géneros con igual éxito e interés para los lectores, como la novela y la poesía, fundamentalmente. Es curioso porque, al contrario de muchos autores que comienza en la poesía y después da el salto a la novela, quizá para alcanzar un público mayor, pues Juan Ray ha hecho un poco, mirado con una, digamos, con una lupa a cierta distancia, ha hecho o hace el recorrido inverso. Empieza por el cuento, después, digamos que se centra más en la novela y más recientemente digamos que ha llegado a la poesía, aunque no es, digamos, sus libros de poemas no son de un tiempo muy reciente, pero digamos que en el trayecto general hay una deriva, en el mejor sentido de la palabra, hacia la poesía. Y yo creo que eso, ese camino del relato corto atravesando la novela y llegando a la poesía, tiene mucho que ver con una característica fundamental que encuentro en la obra de Juan Ramón, que es la exigencia en la literatura. Es decir, Juan Ramón Santos es un autor muy exigente, es un autor que trabaja mucho el lenguaje. Para él, la construcción de cada frase, digamos, en un cuento, en un microcuento o en una novela, está trabajado con el mismo esfuerzo y con el mismo tesón y el mismo empeño y el mismo trabajo que si fuese un poema. Por ello es también su literatura es una especie de desafío intelectual para el lector. Un desafío intelectual que construye un mundo plagado de personajes muy interesantes, personajes itinerantes, casi todos ellos o muchos de ellos, y siempre tamizado por una voz en la que prima la ironía, una sutileza irónica que le permite distanciarse de esa realidad de la que habla. Hablo de libros como cortometrajes, uno de, no sé, no recuerdo ahora si uno de sus primeros o su primer libro de cuentos, Cuaderno Escolar, un libro que aprovecho para recomendar, especialmente porque se encuentra en este tiempo de pandemia, se encuentra en abierto, disponible para todos los lectores de forma gratuita en la web planex.pt, perdón, que me equivoco con Portugal, planex.tv, La Biblia Apócrifa de Aracia, un libro también que traigo aquí, no solo para homenajear a Juan Ramón, sino también a la persona que hizo la imagen de cubierta, nuestro querido artista y amigo Luis Costillo, que nos dejó, que murió el año pasado, y que hizo esta cubierta para La Biblia Apócrifa de Aracia, otras novelas más recientes como El Tesoro de la Isla o El Verano del Endocrino. Es decir, una voz fundamental en la literatura española de las últimas décadas y además un amante profundo de Portugal, me consta, una persona que ha estudiado la lengua, la literatura, la cultura y que desde su trabajo como gestor cultural, director del Teatro Alcázar de Plasencia, o codirector del aula José Antonio Gabriel y Galán, ha servido también de puente para el encuentro entre los dos países y entre los dos espacios que hoy de alguna manera pues unimos en este diálogo. Me gustaría daros ya la palabra y para comenzar os lanzaría una cuestión, que es la siguiente. Cuando preparaba un poco estas notas,
Me venía a la cabeza la imagen de ese libro que todos conocemos, que es La Balsa de Piedra de Saramago, ese libro en el que la península ibérica de repente se quiebra del resto de Europa, aparece una grieta y cuando nos damos cuenta, pues toda la península transformada en una especie de isla está navegando por el océano al encuentro de otro mundo. No diremos cuál. Pensaba en esto por una razón. Hoy es el Día de la Lengua Portuguesa en el mundo, el Día de Camões. Y de alguna manera esta balsa de piedra simbolizaba también el encuentro de la lengua portuguesa, y cuando digo lengua quiero decir también cultura, de la lengua española, a la deriva hacia el encuentro de otras realidades, de otros continentes, que tal vez hablen las mismas lenguas. Mi primera cuestión sería algo así como, ¿cuál creéis que es el papel de la lengua española, de la cultura española, de la lengua portuguesa, de la cultura portuguesa, en este momento en el que vivimos una especie de supremacía de lo anglosajón, ¿no? En el que, digamos, pues hay una especie de, hay quien habla de un imperialismo anglosajón en la cultura. La mayor parte de los libros que se traducen provienen de la lengua inglesa, al tiempo que en los países de lengua inglesa el porcentaje de libros traducidos es muy, pero muy inferior al que se traducen en otros contextos culturales como el español, el portugués o el francés. Me gustaría preguntaros sobre esto. ¿Cómo veis el futuro de nuestras lenguas en este mundo global? ¿Cómo veis el futuro de nuestras culturas? ¿Cuál creéis que es el camino que la lengua portuguesa, la lengua española tienen en este contexto? ¿Cuál es la situación en Extremadura, Juanra, de la lengua portuguesa? Un poco esto. Le doy la palabra, empezamos por Lidia. Muito obrigada, é um prazer estar com os dois convidados. Em geral, eu tento falar em espanhol. Hoje, dia de Portugal, dia de Camões, seria uma ofensa. E então vou falar devagar, mas vou falar em português. É muito interessante a questão que o António Saez Delgado está colocando. Ultimamente, temos pensado muito no simbolismo de La Balsa de Piedra, porque é um livro que acaba por colocar a Península Ibérica como um espaço geopolítico e geoestratégico, transformá-lo de uma zona sem importância, transforma numa zona, digamos, num espaço de extrema importância. A certa altura, toda a parte ocidental da Terra estremece porque Portugal e Espanha estão a avançar pelo mar. E vão parar, os dois, a península vai parar entre África e a América Latina, para dizer que aí há um laço, há um enlace entre povos que falam português e povos que falam espanhol, uma espécie de desejo que Saramago coloca de haver uma espécie de contracultura anglo-saxónica, para dizer nós existimos. Há uma cultura hispânica, uma cultura hispânica, ibero-hispânica, afro-hispânica, afro-portuguesa, lusitana, que tem uma importância fundamental na multiplicidade das culturas. E, portanto, pegando aí nessa questão, eu diria que o grande papel da língua e da literatura, porque são espaços diferentes. A língua e a literatura vêm das línguas, mas enquanto que as línguas podem fazer contraste entre si, podem inclusive entrar em guerra, porque as línguas são parte dos nacionalismos, os nacionalismos aproveitam as línguas, as literaturas, elas são globais. Toda a literatura é um projeto de paz.
Os imaginários da literatura são imaginários globais. A literatura oferece o espaço de compreensão total. Basta haver uma tradução. Então, o que acontece é que, num mundo dominado, de facto, pelo mundo, pela cultura anglo-saxónica, quando se caminha rapidamente, sobretudo nestes últimos meses, para uma digitalização global da cultura e para uma globalização total da cultura e de tudo, na verdade, se ficarmos, se a cultura for só anglo-saxónica, de facto é um empobrecimento. Nós percebemos que é a multiplicidade das culturas e a multiplicidade das línguas que fazem a riqueza humana. Se perdermos a capacidade de pensar em português, de dizer poesia em língua espanhola, de fazer teatro em língua espanhola, de dizer Camões em língua portuguesa, e se, ou pessoa, se não oferecermos isso ao mundo, o mundo fica pobre. E os últimos meses têm mostrado o perigo desse empobrecimento. À medida que a tecnologia se transforma numa espécie de sujeito da comunicação, como nós neste momento estamos a experimentar, se este veículo não é preenchido com culturas múltiplas, falas múltiplas, línguas múltiplas, a humanidade ficará cada vez mais pobre. Então, para mim, o papel fundamental da cultura ibérica, das culturas ibéricas, das várias culturas ibéricas, é essa. É dizer ao mundo que o pensamento continua a ser plural e o pensamento humano é tão mais plural e tão mais rico a quanto mais diferentes nós formos a falar uns com os outros. Juanra, muchas gracias, Lidia. Juanra. Bueno, pues la verdad es que, claro, el fenómeno de la globalización y bueno, lo que introducías tú un poco sobre ese imperialismo casi cultural anglosajón, y como bien ha dicho Lidia, conduce a un empobrecimiento. Porque es cierto que cada cultura y concretamente cada lengua, ¿no? Como elemento, yo creo que fundamental de una cultura, lo que encierra es una forma distinta de ver el mundo. Y el que haya muchas culturas y muchas lenguas nos enriquece. Yo creo que las lenguas, digamos, son complementarias. Como bien ha dicho Lidia, al final completan nuestro conocimiento del mundo, amplían nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas. Entonces es cierto que esa amenaza de uniformización cultural que sufrimos últimamente, pues es preocupante. Cuando salen los datos de la presencia de lenguas en el mundo, ¿no? Que yo creo que miramos quizá los portugueses y españoles todavía desde esa perspectiva de lo que alguna vez fuimos, ¿no? Pero había un dato en el que me suelo fijar porque me alegra y me parece que es esperanzador, y es, por ejemplo, la presencia del español en Estados Unidos, que parece que es el lugar donde podemos crecer, ¿no? Pero me parece esperanzador el hecho de que una lengua crezca en lo que sería algo así como el centro de ese imperialismo cultural, es signo de que en las lenguas hay algo fuerte, algo que está por encima del dinero, que al final es de lo que muchas veces estamos hablando, ¿no? Del poder económico, y que es capaz de resistir a ese poder. También hay, me parece, y también me parece esperanzador, un cambio de tendencia, por decirlo de alguna manera, en el que inmigra, ¿no? Antes el inmigrante parece que tendía a avergonzarse de su lengua, ¿no? Y había un proceso de pérdida de identidad lingüística, cultural, y parece que ahora hay una cierta resistencia, ¿no? Y en ese sentido, pues por eso digo que me parece esperanzador, porque parece que es un índice de que puede haber una cierta resistencia a ese proceso de uniformización. Antes me decías, Antonio, un poco el caso de Extremadura, que sí, que claro, yo conozco bien, y me parece también muy interesante, ¿no? Porque
da la sensación de que en Extremadura hemos optado por una especie de bilingüismo voluntario, por decirlo de alguna manera. Hombre, no se me escapa que en la apuesta decidida que ha habido, sobre todo en los últimos 20 años, por la lengua portuguesa en Extremadura, también hay un interés económico e incluso político. Pero lo que es evidente es que también ha despertado un interés puramente cultural en muchos ciudadanos, en muchos extremeños que se sienten de alguna forma bilingües, ¿no? Independientemente de su grado de manejo, de dominio de la lengua portuguesa. Y me parece muy interesante, ¿no? Que una cultura como podría ser la nuestra decida ser en parte bilingüe. También me parece otro motivo para esperanza, ¿no? De que las cosas pueden verse de otra manera, que las lenguas no tienen por qué verse como decía antes Lidia, como desde un punto de vista del conflicto, ¿no? No pueden ser puntos de partida para la guerra, sino puntos de partida para el encuentro y para darnos una perspectiva más amplia de cómo son las cosas. Al hilo de lo que decías, Juanra, pensaba yo y os lanzo esta idea para debatirla, el viejo tema, un tema ya realmente erosionado, pero sobre el que probablemente aún hay que seguir construyendo de España y Portugal, de en qué se parecen, en qué se diferencian, en qué se deben encontrar. Pensaba yo que si cogemos como modelos, tal vez los dos libros constituyentes de las dos literaturas, de la española, la castellana y la portuguesa, quizá los dos libros más emblemáticos. Es decir, si pusiéramos en una especie de balanza imaginaria y simbólica Os Lusíadas de Camões y Don Quijote, realmente ahí encontramos algunas cuestiones que probablemente nos hablen mucho de la realidad de la península. Es decir, mientras Os Lusíadas es una especie de gran epopeya ultramarina, ambiciosa en el mejor sentido de la palabra, plena de aventuras realmente extraordinarias, en un contexto geofísico impresionante e importante, Don Quijote es un poco algo diferente, ¿no? Y quizá complementario, es decir, no hay exotismo. El paisaje físico de la obra, fundamentalmente la primera parte, es La Mancha, es un paisaje seco. No hay grandes aventuras, salvo aquellas que existen dentro de la cabeza de Don Quijote. Es decir, son dos obras que de alguna manera dibujan simbólicamente tal vez un panorama muy complementario en la construcción de la península. Muy diferentes, pero que se constituyen cada una de ellas en una especie de ex libris de la cultura de cada uno de los dos países. Al hilo un poco de esta reflexión, os preguntaría en qué nos parecemos, en qué nos diferenciamos la literatura española, la literatura portuguesa, cuáles son los caminos en los que nos cruzamos, cuáles son aquellos caminos que hay que seguir transitando para cruzarnos. Lidia. Dava para todo um curso universitário completo, não é? Mas é assim, de facto, entre o nascimento de Camões e de Cervantes deve haver mais ou menos 20 anos de diferença. E o mesmo, mais ou menos também, não tenho neste momento bem presentes as datas, mas mais ou menos também 2 décadas, a diferença entre Os Lusíadas e Dom Quixote. Dá para ver que são dois mundos diferentes, eles falam a partir de dois mundos diferentes. Eduardo Lourenço fez uma síntese muito interessante, dizendo que Os Lusíadas fecham uma época, fecham a época clássica. Fecham a época antiga. É uma espécie de coroação absoluta do mundo greco-latino, do Renascimento, de tudo aquilo que foi o mundo glorioso da aventura marítima feita pelos portugueses e pelos espanhóis.
e pelos europeus em face da terra inteira. Os Lusíadas dizem: nós fomos capazes. É alguma coisa diurna, alguma coisa maravilhosa, alguma coisa dourada. O que acontece com com Dom Quixote é diferente. Inaugura o mundo tormentoso que começará com o século XVII. O século XVII e a época desse livro fala de uma história que começa, ele utiliza a ironia, de certa forma, o cómico, a disgnosia através dessa figura que é Dom Quixote, e inaugura toda a literatura e o pensamento moderno. Mas a verdade é que olhamos para trás e não podemos separar. Os dois elementos existem nas nossas duas culturas. Existe, eu diria que o mundo glorioso, o mundo do cavalheirismo que vence, é muito mais castelhano do que o português, ao longo dos anos. A própria língua castelhana é uma língua muito mais vitoriosa do que a língua portuguesa. Hoje, não sei se será, quando olhamos para a cultura portuguesa, não podemos falar como símbolo nosso de Camões sem falar de pessoa. Porque como modernos que somos, o livro do desassossego de pessoa hoje é alguma coisa muitíssimo moderna. Diria que são as nossas duas culturas, elas são muito complementares. As línguas, as nossas duas línguas, são línguas que as línguas têm uma espécie, para simplificar, têm um corpo e têm um espírito. O corpo da língua portuguesa é muito próximo do corpo da língua espanhola. A sintaxe, a semântica, tudo isso é muito próximo, porém o espírito é diferente. A língua espanhola é uma língua de triunfo, é uma língua que caminha com uma espécie de como se fosse um cavalo que avança, que galopa. A língua portuguesa é uma língua ondulatória, é uma língua do mar. Se me perguntam, mas não existe o mesmo em Espanha? Existe. Em Galiza existe também essa tradição. Mas eu volto para Portugal e digo que uma das cóplas que traduz a alma portuguesa, língua e imaginário, é uma canção, são os versos da Amália Rodrigues, que dizem, eu vou dizer em português e depois em espanhol, em português, tinha um coração, perdi-o, mas sei que o vou encontrar, preso no fundo do rio ou ancorado no mar. Em espanhol, estou à procura do sítio onde está, em espanhol diz uma coisa diferente. Tenía un corazón, lo perdí, pero sé que voy a encontrar. Preso en el lodo del río o anclado en el mar. Isto é portuguesíssimo, mas também é espanhol. Só que nós, em termos de percentagem, isto é muito mais português que espanhol. Eu tive uma professora de espanhol que não me ensinou muito a falar a língua, como se vê, mas ensinou-me um pouco sobre o espírito de Espanha. E a frase que ela nos indicava para mostrar a diferença era esta. Era que os portugueses nunca diriam que uma coisa era boa de puta a madre. De puta a madre. Nós, estudantes universitários muito púdicos, nos anos 60, corávamos dizer que uma coisa era boa de puta a madre, parecia-nos uma loucura. Mas depois a professora utilizava várias expressões, inclusive escatológicas,
que eu não vou ousar aqui dizer, não sei quem me está a ouvir, tenho receio de que seja o mundo inteiro, e portanto não o vou dizer, mas ela deduzia isto, dizia, o espanhol é muito mais ousado para o exterior, os portugueses são muito mais interiorizados. E isto é verdade, vê-se em todas as formas, mas isso significa que as nossas duas culturas, elas são muito próximas, têm raízes antigas muito próximas que se misturaram. E hoje em dia convém que o português e o espanhol e as duas literaturas não façam guerra entre uma e outra, mas façam complemento entre uma e outra. E eu fico muito feliz quando vou a um sítio onde o Instituto Camões não tem meios para promover a língua portuguesa e o Instituto Cervantes, que é mais poderoso do que o Instituto, do Instituto Camões, dá uma mão às pessoas portuguesas e fala das duas literaturas, unindo-as, mostrando como nós tivemos uma história diferente e por isso a nossa literatura é diferente, mas há um espírito de complementaridade que faz de nós culturas várias que fazem o mosaico da Península Ibérica. Muito obrigado, Lídia. Juan Ramón. Bueno, pues volviendo un poco al punto de partida, sí que es verdad que yo alguna vez también lo he pensado, que no deja de ser curioso que los dos libros maseñeros, fundamentales de las dos literaturas, que es cierto que se llevan muy poco tiempo, tampoco sé el tiempo exacto, pero sí que andará 20, 30 años de diferencia, sean también tan distintos, ¿no? Y es muy representativo también de las diferencias entre los países. Como ya hemos dicho, bien ha dicho Lidia, parece que Lucía cierra una época, mira hacia el pasado, mira hacia la época clásica del Renacimiento, es como una gran epopeya, es un libro con un protagonista colectivo, desde el propio título, que digamos sería todo el pueblo portugués, y pocos años después aparece el Quijote, que como ya bien dice también mira al futuro, parece que inaugura un nuevo periodo también de la literatura, es una novela, es un libro fundacional en ese sentido. El protagonista es un individuo, una persona, no una colectividad, y es curioso porque, no sé, da la sensación, hay muchos tópicos que luego no tienen mucho sentido, ¿no? Pero da la sensación, se podría decir que los portugueses tienden a ser pesimistas y nosotros optimistas, pero precisamente nuestro libro fundamental, escrito además en el momento quizás más álgido del imperio español, parece que es un personaje que cabalga hacia la derrota, ¿no? Como si en los portugueses 20 años antes están exaltando la gloria de sus conquistas, de sus descubrimientos, y nosotros 20 años después, en el momento más álgido del nuestro, estamos viendo que aquello no va a ninguna parte, ¿no? Yo creo que nos complementamos en todos los sentidos, ¿no? Y qué bueno, y que los tópicos no dejan de ser tópicos, ¿no? Da la sensación de que Portugal estuviera más vuelto hacia el Atlántico. Nosotros incluso aquí, estando tan lejos del Mediterráneo, parece que miramos más hacia Oriente, hacia esa zona. Pero yo creo que tiene también mucho de esto, bueno, como cualquier tópico, ¿no? Tiene mucho de superficial, ¿no? Parece, da la sensación a veces de que los portugueses son más de estar en casa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que esa experiencia la hemos tenido aquí con gente que ha venido por ejemplo, a Plasencia y que se sorprendía del modo de vida a nada, a una hora de la frontera, tan distinto, ¿no? De la gente vivir en la calle prácticamente todo el año. Pero luego, sin embargo, quizás somos muy celosos de nuestra intimidad, con lo cual da la sensación de que somos abiertos, pero al mismo tiempo muchas veces somos cerrados, ¿no? Y evidentemente también hay esa complementariedad entre las lenguas, ¿no? Lidia lo comparaba con un caballo victorioso. También nosotros tenemos la experiencia de esa potencia que tenemos los españoles, que incluso cuando intentamos hablar portugués lo hablamos a voces y supongo que dice mucho de nuestra forma de ser. Y en ese sentido, pues las literaturas, bueno, pues también deben de ser quizás complementarias, ¿no? Y un poco siguiendo la línea de lo que decíamos al principio, pues se trata de ofrecer juntos una visión del mundo y de las cosas que nos complemente
y que nos enriquezca en realidad a los dos. Dentro de esa complementariedad entre los dos mundos, pues probablemente podamos también plantearnos la posibilidad de que otras voces complementen a las nuestras. Es decir, de abrir este debate a otras personas que están al otro lado de los ordenadores para hacernos todos complementarios, como decía Machado. Ya tenemos algunas manos levantadas, algunas personas que quieren formular preguntas. Antes de esas preguntas, quería transmitiros, porque así lo ha hecho a través de la plataforma, del sistema, mandaros una felicitación de parte de Iñaki Abad, el director del Instituto Cervantes de Lisboa, que probablemente esté desde allí conectado, al cual le mando un abrazo. Y de alguna manera, pues también me alegra que esté escuchando las reflexiones que acabáis de hacer y que Lidia ha subrayado sobre la colaboración entre los institutos Cervantes y Camões, que verdaderamente es una de las vías de futuro fundamentales para la difusión de nuestras lenguas y nuestras culturas. Hay dos personas en concreto que tienen la mano levantada. La primera es Ana Olivera Mateos y la segunda María José López Amado. Si os parece, y si Rubén nos echa aquí una mano desde el punto de vista de la gestión informática, le pasaríamos la palabra, le daríamos la palabra a Ana Olivera Mateos para que pueda formular su pregunta. Ana, ¿estás ahí? Imagino que Rubén está ahora mismo. Sí. Tiene levantada la mano, pero le he activado el micro. Ana. ¿Nos escuchas, Ana? Tal vez no, vamos a pasar, luego la reñiré porque la conozco. ¿Vale? Luego la reñiré. Ah, y me dicen también que María José López, que ha sido un error. Me acaba de mandar un mensaje, que también es persona conocida, diciendo que ha sido un error. Entonces vamos a conversar nosotros un poquito más y después pues abrimos ya la comunicación. Estoy convencido de que habrán personas que quieran intervenir, porque me consta que hay un grupo de profesores de portugués en Extremadura que están siguiendo este debate y que tengo la seguridad de que querrán participar. Os lanzo un último tema para debatir. Os pido respuestas dentro de lo posible breves para que podamos abrir el debate a las preguntas del público. Cambio radical de tema. Actualidad. Tiempo de confinamiento, tiempo de parar el ritmo, tiempo de aprender a hacer cosas de otra manera y tiempo que nos hace pensar en el futuro. Lidia publicaba en los primeros días de pandemia un artículo maravilloso en el JL, en el Jornal de Letras, que se titulaba El futuro que nos espera. Y ahí en ese texto, pues Lidia hacía una serie de reflexiones que de alguna manera vinculaban el tiempo de la pandemia no solo al futuro que nos esperaba en este mundo global y cada vez más virtual desde el punto de vista de la economía, sino también de las consecuencias que esto iba a traer al mundo de la cultura. Es decir, todo lo que vamos a perder o todo lo que estamos en riesgo de perder con esta situación en este tiempo nuevo, todo lo que nos espera cuando volvamos a esta especie de oxímoron extraño que es la nueva realidad o la nueva cotidianidad. Es decir, me gustaría oír vuestra reflexión en todo esto. ¿Cómo habéis pasado este tiempo? ¿Qué creéis que encontraremos después? ¿Os interesa la literatura que se ha realizado en este tiempo? Es decir, aquellos autores que han decidido contarlo en directo, o digamos que tenéis una visión de la creación literaria en la que es necesaria una distancia mediador del suceso. Os pediría una última intervención sobre estos temas. Lidia. Bien,
Este tempo de confinamento foi um tempo de silêncio e de paragem, mas enquanto tudo parecia parado, tudo estava a andar com uma velocidade extraordinária. Estamos a caminhar para um momento em que parece passar-se para uma outra fase, e a ideia que se tem é de que o mundo, de facto, será diferente. Eu penso, sobretudo, em dois aspectos. Um é que a tecnologia avançará, está avançando no sentido de nos fazer perder a terra, isto é, retirar os pés da terra, como se estivéssemos a criar um mundo paralelo à volta da terra. E a ideia é de que em breve o nosso corpo será muito mais sedentário e o nosso espírito cada vez mais móvel e mais global. E isso, a meu entender, tem aspectos positivos, mas do ponto de vista da interioridade humana, eu receio o que vai acontecer. E acho que os escritores, nós não devemos ter medo de ser pessimistas. Nós devemos falar o que nos vai no coração. Os escritores, as pessoas que não têm pudor de falar do medo, acho que nós devemos falar do medo. Os políticos podem não falar do medo. Devem mesmo falar da esperança sempre. Mas nós temos de falar também do medo. E por isso acho que é o momento de dizermos que ao criarmos um mundo global como está a acontecer, nós podemos estar a fazer duas coisas. Uma é tornar-nos o mais superficiais possível, o mais extensíveis e o menos denso possível, na tendência para sermos compreendidos por todos, acabaremos por não ter profundidade e por haver uma espécie de empobrecimento da nossa subjetividade. Isto é, o mundo que sairá desta pandemia, ameaça ser um mundo com uma subjetividade coletiva muito forte, muito extensa, e uma subjetividade individual muito mais empobrecida. E isso é um caminho para nós nos ficarmos amedrontados nesta vida. Eu acho que o que está a acontecer é, neste momento, haver uma espécie de abalo ontológico. Nós estamos a ser atravessados por um abalo ontológico enorme, que é esse, e é ao mesmo tempo que isto está a acontecer, acontece uma outra coisa, é a ideia de que vamos em breve ser escravos de nós próprios, escravos do nosso próprio trabalho, das nossas próprias metas individuais. Não precisamos de ter patrão nenhum, não há patrão nenhum. Nós em breve seremos escravos apenas de nós próprios, do nosso trabalho, metidos na nossa casa, confinados na nossa casa. Isto é, digamos, alguma coisa que me amedronta. Amedronta-me uma espécie de uma escola e uma universidade que dispense aquilo que é a tertúlia, o contacto, a aula, o mestre e os seus alunos próximos. E tenho a ideia, naturalmente, que nós somos pessoas e, como tal, o nosso corpo reage, porque o nosso corpo quer companhia. E por isso eu acho que vai haver uma resistência. Mas por outro lado aconteceu alguma coisa neste confinamento. As notícias permanentes sobre os avanços da cosmografia, da cosmologia, do avanço no cosmos foram extraordinários. Por alguma coisa estes homens, esta primeira nave tripulada desta forma, acontece neste momento. Neste momento nós sentimos que, enquanto o mundo está parado, os aviões estão quietos, as pessoas começam a partir para o espaço. E as imagens que o satélite Cassini, a partir de,
do espaço da Terra é que a Terra é um ponto perdido no universo. Isto, naturalmente, que está a criar, sobretudo nos jovens, que são os cidadãos da manhã, ou já de hoje, deve estar a criar um abalo extraordinário sobre a pergunta: quem sou eu? Para que sirvo eu? Qual é o destino da humanidade? Porque, entretanto, na Terra, o que a gente vê é que a Terra, durante este confinamento, disse: a Terra sobrevive muito bem sem os homens. Uma imagem de um aeroporto cheio de aviões parados, havia coelhos a saltar. Os coelhos entraram, havia melros a saltar entre os aviões. Nos jardins públicos apareceram veados. Isto é, o mundo da natureza aventurou-se a caminhar para os espaços que nós julgávamos definitivamente conquistados. Isto é uma lição tão grande, que eu acho que nós ainda não somos capazes de retirar todas as ilações que permite este momento. Então eu penso que, do ponto de vista da escrita, há escritores que têm estado a fazer diários permanentes dos dias, mas com certeza que esses mesmos escritores, daqui a algum tempo, escreverão de outra forma. A escrita, ela é uma transfiguração. A escrita serve para dizer: eu não aceito o mundo como ele é, eu quero de outra forma. Toda a escrita é um pedido para que haja uma revelação, para que haja um milagre. Todo escritor escreve pensando que das suas palavras nascerá um milagre. A arte é feita, todas as artes são feitas com essa ideia de que há uma revelação, de que aparece um outro rosto, que a humanidade se revela de outra forma. E eu acho que, neste tempo de tanta interrogação e de tanta fragilidade, penso que o caminho dos escritores é esse, é de continuar, mesmo que os nossos leitores possam ser poucos, ou possam ser muitos, não interessa, mas nós termos de continuar sem pudor a falar do medo e ao mesmo tempo da esperança que nos anima. Juanra. Bueno, la verdad es que una de quizás de las funciones de la literatura es ayudarnos a comprender el mundo. Y quizás, digamos, una de las necesidades grandes que tenemos todos un poco ahora es entender lo que ha pasado, ¿no? Lidia ha hecho un recorrido súper rápido de, digamos, desde el interior de las casas hasta el espacio. Y es cierto que en pocas palabras nos ha estado hablando de lo que ha pasado en cada una de nuestras casas, de lo que ha pasado en nuestro interior y de lo que puede llegar a pasar, de cómo se ve la Tierra desde el cambio de perspectiva que podemos tener de nuestro propio planeta, cómo la Tierra ha demostrado también, como ella bien dice, que puede vivir sin nosotros, que puede reconquistar espacios y estar perfectamente sin nosotros. Y son aspectos muy distintos que demuestran que la situación ha sido tremendamente compleja. Quiero decir, yo tengo la sensación de que no soy capaz humanamente de comprender todo lo que ha sucedido y todo lo que implica. Evidentemente hay una respuesta inmediata, ¿no? La de todos estos diarios que ahora leeremos. Probablemente la mayor parte de ellos no vayan, ¿no? De esta primera necesidad de compartir experiencias que tenemos unos u otros. Unos quedarán, otros pasarán. Seguramente la literatura derivada de esta situación de confinamiento y de la pandemia, como bien dice Lidia, venga después, porque es cierto que nos hace falta un proceso complicado y largo de asimilación y para que eso luego vaya a parar a los libros. Luego la forma en que irá a parar pues será muy diversa. Yo creo que en realidad escriba cada uno de lo que escriba, al final esta situación va a dejar ahí una huella, ¿no? Y de forma más directa habrá libros más explícitos, ¿no? Novelas, ¿no? De una especie de nuevo realismo social, ¿no? Que reivindiquen la situación, que puedan reivindicar la necesidad de cambios,
de un mundo más sostenible, de una vuelta de lo público, etcétera. Pero en otras novelas, aparentemente, a lo mejor menos realistas, ¿no? O de otro tipo, se puede leer muchas veces entre líneas todo lo que nos está sucediendo. Yo creo que ahora mismo ese es el papel fundamental de escribir, ayudarnos a comprender lo que ha sucedido. Luego, mi perspectiva hacia el futuro, la verdad es que más bien pesimista, supongo que un poco, por, como decía Lidia, por el miedo, porque es verdad que ha sido una situación evidentemente negativa, pero en la que se nos han abierto también muchas posibilidades, ¿no? Como digo, la importancia de la sostenibilidad del planeta, la importancia de lo público, como en algunas cosas quizás deberíamos volver a otras maneras de vida, pero da la sensación de que hay una necesidad muy rápido, una necesidad muy urgente de que salgamos de esto por la crisis económica terrible que puede conllevar, y la sensación que da es la de que en principio vamos a volver a lo que había antes, de confinarnos, por lo menos desde el punto de vista económico y, digamos, general, ¿no? Lo peligroso, y quizás es por lo que sea importante también que hablemos y que tratemos de entender lo que pasa, es precisamente que de todas los campos, las puertas que se han abierto en este confinamiento, sigamos las peores, por decirlo de alguna manera, no las que pueden mejorar el mundo, por decirlo de algún modo, sino hacernos más, como decía Lidia, perdernos más, perder nuestra individualidad y convertirnos en una especie de número más dentro de un sujeto colectivo, ¿no? Ahora sí que comienzan a gotear las preguntas de las personas que están al otro lado. Una primera pregunta la formula Javier Figueredo y hace una cuestión que tiene que ver con esta palabra y este sentimiento que genera tanta curiosidad, que es la saudade, esta especie de tristeza. Y dice así: ¿no estamos mitificando la tristeza, la saudade, la melancolía portuguesa? La realidad es que cuando conoces a mucha gente de Portugal, tienen otra manera de ver la alegría, más pausada, con menos estruendo. ¿No será que a los portugueses les gusta esa especie de personaje, ese espíritu? Quizá esta pregunta para los dos, doy la palabra a Lidia para que nos hable un poco de si existe realmente esa... Por favor, Juan Ramón, yo tengo curiosidad de oír Juan Ramón sobre eso. ¿Podemos trucar? Sí, sí. Juanra, ¿quieres tú comenzar? Bueno, pues yo creo que... tiene buena razón, quiero decir. Igual hay una cierta mitificación de la saudade, ¿no? Quizás porque... saudade, a mí me interesan mucho en las lenguas este tipo de palabras que no tienen traducción directa en otra lengua, porque me parece que al final son las que encierran el modo distinto de ver las cosas, aunque a veces sean diferencias de matiz, ¿no? Y volvemos un poco casi al principio de todo cuando hablábamos, ¿no? La posibilidad que nos ofrecen de forma complementaria las lenguas de comprender el mundo. Y ahí tenemos pues esas palabras magníficas del portugués, saudade, luar, un montón de palabras que cuando intentamos traducirlas nos toca dar muchas vueltas o directamente dejarlas en portugués porque nos parece que no tienen una traducción clara. Que probablemente haya un exceso en el sentido de que en alguna ocasión esa palabra que es tan propiamente portuguesa se haya tratado de utilizar para ensayar en torno a cuál sería el espíritu, por decirlo de alguna manera, o el alma portuguesa, pues probablemente sí, lo que es evidente que las generalizaciones siempre son equivocadas. Quiero decir, evidentemente hay una alegría portuguesa y los que conocemos Portugal y cantidad de gente que seguro que nos está escuchando ahora y que tiene relación con Portugal, lo sabe. Es cierto que son maneras distintas de ver el mundo. Lo interesante es, en el caso de las saudades, contar un término que, bueno, que puede definir mucho un sentimiento portugués, pero también puede definir en ocasiones un sentimiento nuestro para el que no tenemos una palabra exacta, ¿no? De hecho, uno de mis primeros relatos, y porque me acordaba un poco de la saudade, ¿no? Andamos pensando en este encuentro, que se llamaba Filología de la Tristeza, hablaba un poco sobre eso, ¿no? Sobre una persona que no es francesa, digo, que no es portuguesa, perdón, pero necesita un término para definir la forma concreta de tristeza que siente. Pues yo creo que,
que un poco eso, que es cierto que hay una parte importante de tópico. Bem, é uma questão muito interessante que, pôs, que colocou a senhora sobre a questão de saudade. Há pouco tempo alguém me dizia que saudade em português hoje transformou-se numa espécie de mercadoria vendável, que não é mais, digamos, não corresponde mais a digamos, a uma realidade tão específica portuguesa. A minha ideia é que o sentimento é do mundo inteiro. O sentimento da saudade é universal. Os alemães têm a saudade, há uma palavra, Sehnsucht, eu não sei se bem vos pronunciar, mas a palavra era a palavra que a Bina Bausch dizia, que quando ela dizia, por que é que eu danço? Ela dizia, eu danço porque tenho saudade. Eu não vou outra vez dizer a palavra em alemão, posso dizer um erro e fica muito, muito mal, mas como ela depois explicava, saudade era exatamente a nossa saudade, que é a ideia de um espaço, de um espírito, de um estado de alma que se localiza no passado e no futuro, fora do tempo cronológico e que é o sítio para onde nós queremos ir e onde está aquilo que nós mais amamos. E, portanto, eu penso que a saudade é um sentimento absolutamente universal. Um dia um turco disse uma palavra que eles tinham em saudade, era saudade, explicou e era exatamente a mesma palavra. Nós portugueses temos tido a sorte de a palavra para nós, de termos encontrado a palavra. E os galegos dizem morrinha, não é? Penso que dizem morrinha, que é muito próximo de saudade. Agora, o que acontece é que vai muito bem saudade com o comportamento português. Quando as pessoas se encontram conosco, percebem muito bem que nós temos uma espécie de... Há um pudor português, uma espécie de sentimento... que eu não diria que é melancólico, é uma espécie de circunspeção entre nós, um medo de exibir o corpo que leva a que o rótulo de saudade fique muito bem. Digamos, quando se diz Espanha, aparece uma andaluza cheia de folhos dançando o flamenco. E quando se diz Portugal, aparece Amália Rodrigues, vestida de preto, de olhos fechados, imóvel, cantando o fado. São dois expoentes extremos, dois íconos opostos, digamos, de duas culturas, não é? Mas, na verdade, se isto é verdade, em certa medida, no pensamento interior, a saudade é sentida por Espanha como... pelos espanhóis, como pelos franceses, como pelos alemães e até talvez pelos americanos, que nós vemos num estado de alma tão diferente que pensamos que nunca teriam saudade, e eu penso que os próprios americanos, até se calhar aqueles que, enfim, que votam nas pessoas que nós nunca votaríamos, até essas tem a saudade, é um sentimento humano. Por alguma coisa, Camões tem as redondilhas sobre os rios que vão, que são o poema da saudade absoluta, da saudade de Sião, da saudade de uma espécie de eternidade, de um mundo para além deste. E isto é um sentimento que não é só português, é um sentimento que é de todo o mundo. O Salmo 136 vem lá da Bíblia, vem lá do Antigo Testamento. Portanto, são sentimentos de separação, de perda, sentimento de perda, de separação, ao mesmo tempo de esperança do encontro num mundo, digamos, metafísico. E então eu digo que as línguas nunca são suficientemente ricas para os sentimentos humanos. Eu aí acho que o Wittgenstein limitou muitas coisas. Quando o Wittgenstein diz que os limites do meu mundo são os da minha linguagem e faz coincidir as duas coisas, eu acho que o nosso mundo, a língua forma o nosso mundo, mas o nosso mundo é sempre muito mais rico do que as palavras que nós temos
a disposición en los diccionarios. De hecho, la etimología, la raíz de saudade es la misma de soledad, un sí, sentimiento universal, ¿no? Es muy curioso que hace un siglo, cuando Teixeira de Pascuaes lanzaba el saudosismo, hubo en la otra punta de la península, en Cataluña, una especie de eco de un grupo de escritores que defendieron que ese saudosismo era exactamente lo mismo que ellos definían como añorantismo, añorantismo, y crearon una especie de sintonía ibérica retomada por gallegos y retomada por escritores también en Madrid para reivindicar ese sentimiento de saudade como un sentimiento ibérico y no solo portugués, ¿no? Nos llega una pregunta muy pregunta diferente, pregunta de otro cariz. La manda Rosa Blanco y dice lo siguiente: cuando un autor, cuando un escritor toma perspectiva temporal y analiza sus obras de juventud, ¿qué conclusiones extrae? ¿Se ve en su propia obra el crecimiento como creador? ¿Puede sentir pérdida de frescura, de la frescura de la juventud? ¿Qué siente o qué sentís al leer vuestras primeras obras? Juanra. Esta pregunta no puede ser para Juan Ramón, que es un bebé bueno. O para mí. No, ni tanto. Esta pregunta para un escritor que tiene un libro que ya tiene 40 años, naturalmente. Juan Ramón no puede hablar sobre esta pregunta. No tiene recursos. Não tem. Eu já se percebeu, eu não sou uma pessoa saudosa, vou utilizar a palavra saudosa do passado. As pessoas que leem os meus livros, há sempre dois tipos, os que acham que o melhor esteve no princípio e que nunca mais vou escrever nada de semelhante ao Dia dos Prodígios, e os que dizem o contrário, que cada vez escrevo melhor. E eu faço parte de, como todos os escritores, nós somos pessoas bipolares. Num momento achamos que somos Camões e Cervantes. No outro dia não valemos nada absolutamente. Acho que encontro em todos os escritores estas variáveis. Então eu diria que há dias que eu volto para trás e acho que sim, que quando escrevi o Dia dos Prodígios era fresco, não sabia o que eram leitores, não sabia o que era imprensa, não sabia o que era críticos, aquilo é tudo puro, é absoluto. Escrevi sem medo e sem receio nenhum. Portanto, olho para aquele livro com saudade, de facto, daquele momento em que tudo era genuíno, tudo era escritor puro, isto é, aquele que tem medo de que a sua palavra não passe e, portanto, quer escrever como se aquele livro fosse um epitáfio da sua vida. Escreve-se com medo de que, se morrer amanhã, aquele livro não fique. Então, um primeiro livro é um epitáfio. Vamos a correr escrever para não morrermos. Depois entram todas as outras figuras. E a certa altura já não se escreve com essa inocência. Mas eu devo dizer que eu olho sempre para o próximo livro como o livro onde eu vou pôr tudo o que aprendi. E nesse domínio tenho a ideia de que quando começo um livro eu estou sempre outra vez a ser uma debutante. E acho que nisso o que se tem de entender é que todos os escritores são, sobretudo, adolescentes. Fala-se muito do escritor como aquele que desenvolve a sua infância, e é verdade. Mas eu acho que se a criança que nós temos, e toda a gente tem, os escritores não juntarem a sua parte adolescente, aquela que acredita numa força bruta, que acredita que é único, que acredita que é capaz de ir ao fim do mundo e que tem força para tudo e que mesmo que se morrer ressuscita. Isso é o adolescente. Eu acho que o escritor continua a ser um adolescente e é por isso que escrevemos
até ao último livro, com essa ideia de que a revelação ainda vai ser feita. E eu penso sempre em Goya e naquela célebre frase, aquela célebre inscrição, né? A um aprendo. Eu acho que ele, aos escritores, ensinou muitas coisas, mas ensinou sobretudo essa frase, e que é uma frase puramente adolescente. Agora, como o Juan Ramón vai responder, eu estou muito curiosa para ver, para ouvir. Es curioso porque, hombre, es verdad que no hace tanto, desde la perspectiva de Lidia, que publiqué mi primer libro, puede hacer algo más de 15 años, aunque estaba escrito antes, y la sensación es contradictoria porque los notas al mismo tiempo cercano y lejano. Cercano en el sentido de que es verdad que al final parece que un escritor está dándole vuelta siempre como a los mismos asuntos, ¿no? Y entonces a veces te sorprende porque te parece alejado, ¿no? En el tiempo e incluso de tu forma de concebir la escritura y de lo que haces ahora mismo, pero al mismo tiempo te das cuenta de que algunas de esas obsesiones ya estaban ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, lo notas distante en el sentido de que te das cuenta de ciertas ingenuidades, de cosas que en un momento dado, no puedo decir que te avergüencen, pero a lo mejor sí te sonrojan, porque no las habrías hecho ahora, ¿no? En cuanto a la pérdida de frescura, es cierto, evidentemente lo decía también Lidia, ¿no? Que no se escribe igual el primer libro que se escribe en los siguientes. Evidentemente hay una frescura, como decía antes, una ingenuidad que luego uno pierde. Pero quizá al mismo tiempo luego uno igual pierde frescura, pero gana en cierto modo libertad, en el sentido de que a medida que también vas notando que dominas un poco como se suele decir, el oficio o la técnica, también te sientes más libre para intentar desarrollar esas obsesiones del principio, ¿no? Entonces, no sé si llegará un punto de inflexión, ¿no? En el que uno alcance el máximo, el haber podido explotar al máximo tus capacidades y desarrollar al máximo tus obsesiones, ¿no? Y no sé si a partir de ahí uno irá cuesta abajo, pero en cualquier momento, pero yo creo que no pierde uno, que es lo que estaba diciendo Lidia. Esa sensación de que siempre tiene todavía algo que decir y que puede hacerlo, ¿no? Y que es al final lo que nos impulsa a seguir escribiendo. Entonces, hay una sensación, como digo, muy, muy contradictoria cuando uno mira atrás. Luego, el asunto de negarlo, ¿no? De negar a lo mejor esas horas de juventud, bueno, no sé hasta qué punto. Yo creo que es ser un poco ingrato con uno mismo y con lo que supusieron en ese momento el como tratar de negar o de ocultar lo que dice al principio. Una última pregunta que lanzo y que nos llega para tampoco, pues, sobrepasar demasiado el tiempo que teníamos previsto. De nuevo hacemos un giro, volvemos a temas que ya habían salido en el debate, la fórmula Luis Leal, y dice: en este tiempo posterior a la pandemia, en el que se une por un lado una hegemonía anglófona y también una cierta preponderancia del universo de Oriente, que está cada vez más presentes en varios ámbitos culturales. Pregunta, ¿podría el iberismo cultural ser una especie de punta de lanza, una especie de defensa de un cierto espíritu europeo? Es decir, retomamos el tema de la balsa de piedra con el que comenzábamos. ¿Podrá ser este el momento de retomar un cierto espíritu europeo en este momento histórico a través de la punta de lanza del iberismo? ¿Tiene sentido el iberismo? No hace mucho tiempo, poco antes de la pandemia, el alcalde de Oporto hablaba de la posibilidad de hacer una especie de reivindicar un cierto iberismo en materia comercial, en materia económica, hacer una especie de lobby ibérico de la economía. ¿Creéis que existe la posibilidad de hacer eso mismo hoy en día desde el ámbito de la cultura? Sería nuestra última pregunta. É uma questão muito delicada. Do ponto de vista económico, político e assim, o voluntarismo funciona, pode funcionar bem. O ponto de vista de cultural é sempre complicado, porque não há um, eu não acredito num programa
cultural ibérico, assim designado. Acredito muito mais em aproximações naturais, feitas cidade a cidade, instituto a instituto, universidade a universidade, isto é, acredito muito mais numa aproximação das instituições culturais, numa proximidade de escritores que percorram os espaços da Península Ibérica, que se apresentem em conjunto para trocas, para representações, que se criem prémios ibéricos, que se criem, digamos, situações culturais em que nós nos sintamos bem, que nos sintamos em fraternidade. Houve uma vez, há uns anos, fomos a um encontro entre espanhóis e portugueses em Madrid. E estavam representadas várias culturas ibéricas, portanto, todas. E o que acontecia era que, a certa altura, uma escritora, Luísa Costa Gomes, disse o seguinte, disse: antes amigos que irmãos. Isto é, que sejamos amigos. Porque nós utilizamos nuestros hermanos para falar dos espanhóis. E a expressão vem sempre carregada, digamos, do sentimento político. E eu acho que o sentimento político, para os portugueses, é um sentimento, traz um sentimento incómodo. Há uma espécie de ideia de que o iberismo pode trazer um conflito que ninguém quer mais desenterrar. Mas, ao mesmo tempo, a relação humana, cultural, festiva, o festival, a festa, o turismo, a viagem, as leituras, os escritores, a arte, o teatro, a pintura, quando viajam para o nosso espaço, nós sentimos-nos bem uns com os outros. E é nesse espaço, digamos, de comunidade informal, cidade a cidade, instituto a instituto, pessoa a pessoa, amigo a amigo, universidade a universidade, é aí que eu aposto. Aposto, digamos, com uma alegria enorme, pensando que nesta aproximação nós finalmente abrimos uma janela para De Espaldas Abertas, de facto, como é o título do livro do António Sáez Delgado, o seu companheiro de escrita. De novo, De Espaldas Abertas, e que o presidente da Câmara do Porto e crie essa ideia económica do espaço ibérico perfeito, politicamente também, que se entendam muito bem. Estamos num momento muito delicado em que forças nacionalistas por toda a parte, nos nossos países também, ameaçam a pureza daquilo que é a boa impureza da democracia. E pensar que democraticamente nós somos plurais, nós somos povos que se querem entender, amar e criar conjuntos informais, para mim, eu acho que esse é o caminho. Mas, enfim, vamos vendo, porque o mais importante de tudo isto é que a cultura é dinâmica, as sociedades são dinâmicas e o seu espaço fundamental, a ponta de lança do dinamismo, é a cultura. E aí é a parte informal, para mim, é a mais importante, sem dúvida. Hombre, lo que plantea Luis suena bien, es bonito, que pudiera ser una punta de lanza, ¿no? Entre esas como presiones, ¿no? Es verdad que al principio de la charla hablábamos del imperialismo como anglosajón, pero ahí hay, hasta ahora no ha salido como a relucir China y Oriente, ¿no? Que evidentemente cada vez tienen como un peso mayor en el mundo. Yo recuerdo hace 10, 15 años, cuando, pues, un poco antes de la gran crisis económica, cuando se hablaba de los países emergentes, ¿no? Aquello que llamaban los BRIC, que si no recuerdo mal eran algo así como Brasil, no sé si Rusia, la India, China. Yo tenía como todas mis esperanzas en Brasil, porque pensaba que de lo malo, si alguna de esas culturas
emergente se tenía que convertir en preponderante, lo mejor para nosotros podía ser que los brasileños conquistasen el mundo, porque al fin y al cabo no me veía yo viendo a la China, ¿no? Con esa especie de abnegación oriental y esa vida que tienen ellos a veces, probablemente sean también tópicos, ¿no? Pero da la sensación de que es una forma de vida todavía más alejada de nosotros que esos modos de vida anglosajones que parece que se nos intentan imponer. Lo que plantea es complicado en el sentido de que, dice Luis Leal, de que Portugal y España, a través de sus culturas, pudieran ser como una punta de lanza para la defensa del europeo. Hombre, pues claro que queremos defender el europeo, pero no tengo yo claro hasta qué punto tenemos un papel importante en Europa. No da la sensación de que primero tendríamos que conquistar Europa si queremos luego ser como una punta de lanza de defensa del europeo en el resto del mundo, ¿no? Tengo la sensación de que Europa sigue siendo demasiado los países del norte y del centro de Europa, ¿no? Siempre da la sensación de que portugueses, españoles, griegos, incluso un poco los italianos, pues somos casi el furgón de cola, ¿no? Y que no tenemos un peso. Evidentemente, sería bueno una alianza entre nuestros países, igual no solo sería Portugal y España, ¿no? Sino también otros países que he mencionado, para que Europa no solo sea lo que quizás muchos se identifica ahora como Europa, ¿no? La Europa central, sobre todo de Francia y Alemania, etcétera. Y pero luego, si de ahí se trata de dar el salto para, de alguna manera, hacernos oír en el mundo, sería imprescindible también la alianza, ¿no? Con el resto de países de lengua portuguesa y española, en el sentido de que comparten con nosotros cultura y también, en gran medida, una forma de ver el mundo, ¿no? Evidentemente, es un camino que sería estupendo pensar que pudiéramos seguir, pero es complicado, ¿no? Porque da la sensación que las dinámicas hoy en día están mucho más marcadas desde el punto de vista del poder político, sobre todo económico, ¿no? Y eso nos coge a nosotros un poco lejos, ¿no? Un poco difícil de alcanzar. Pero bueno, debía ser un propósito, ¿no? En torno al que trabajar, desde luego. Quizá podíamos acabar un poco rememorando una cosa que acaba de decir Lidia, y es que ella cree, y estoy seguro de Juan Ramón también cree, y yo también creo, en que la aproximación entre España y Portugal muchas veces se hace en las cosas pequeñas, se hace en las universidades, se hace en los institutos, se hace en los colegios, se hace en los pequeños acuerdos, se escribe también con letra minúscula, no solo con los grandes titulares en negrita y en la letra grande, se habla en voz baja, se escribe en las fronteras con la gente que la cruza para comprar algo que le gusta más en el otro lado, para tomar un café o para comprar caramelos o cualquier otra cosa de nuestro imaginario. Es decir, también existe unas relaciones transfronterizas de proximidad, que son las de los ciudadanos, y los ciudadanos pues normalmente van por delante, como debe ser, de las instituciones. Eso es también lo que hemos pretendido hoy hacer aquí, poner un pequeño granito de arena para recordar Portugal, para conmemorar el Día de Portugal, de Camões y de las comunidades portuguesas, porque nos sentimos comunidad portuguesa, porque Extremadura se siente también comunidad portuguesa, y desde esa especie de comunión en la cultura y en el espíritu, pues os quiero agradecer, querida Lidia, querido Juan Ramón, muchísimo vuestra presencia. Agradezco también a las 60 y tal personas que continúan después de 90 minutos de conexión escuchándonos. Pido disculpas a las personas que han formulado preguntas que no hemos podido atender porque hay una cola de preguntas, pero creo que la conversación pues ha sido lo suficientemente gozosa y placentera como para enarbolar todos orgullosos esa bandera portuguesa en este día 10 y en tierra de frontera. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Un abrazo muy grande, virtual. Esperamos que pronto nos lo podemos dar en persona y os esperamos en más actividades que tengan como trasfondo Portugal y las relaciones ibéricas. Hasta siempre.